tardes y bienvenidos a Retroactivo Podcast número 30. Hasta te veo un poco cambiado. Sí, como podéis ver, esta tarde aquí en la mesa no hay nadie que se parezca a Juansa, y eso significa que nuestro Gracias a Dios. presentador. Sí, ¿eh? Sobre todo para quien edita el audio después. Sí, Va a ir sí. bien esto. Aina, va por ti. Eso significa que nuestro presentador habitual se ha tomado un descanso, pero ha prometido que ha ido a rehabilitación. Rehabilitación. Sí. Tanta historia, se ha vuelto adicto y ahora nada más que ve 1840 y 1940. No me extraña. Pobrecito. Pero ha prometido que nos verá en directo. Así es que le mandamos un saludo desde aquí y le agradecemos también la información que nos ha aportado para el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de PDAs. Y para ello tenemos aquí con nosotros Una PDA. Dos, más de una. dos Dos. PDAs. Y también tenemos al señor Marco Taguas. Hola. Buenas tardes. Arroba Marco Taboas en Twitter, por si quedaba duda. Y a Chim, Arroba Chimosof en Twitter. que normalmente está sentado en el control Y técnico. aquí a Emilio, que nos ha autopresentado, Yo pero soy Emilio. en Twitter es Rubio Cero. Muy bien. Ah, y en las redes sociales tenemos a Irsinth, que está ahí, pendiente de lo que Marce, pasa. ahí está Marce. Está ahí. Así es que ya sabéis que podéis enviarle vuestros comentarios y preguntas a través de Twitter con el hashtag Retroactivo Podcast. Uno súper sencillo de escribir, Un súper poquito largo, corto. pero bueno. Bueno. Bueno, como iba a ser imposible hablar de la historia de todas las PDAs en un solo programa, hemos decidido centrarnos en la Palm, porque las Palm fueron las primeras que tuvieron una repercusión importante en el mercado. Bueno, y también tenemos la suerte de que respecto a las Palm, Marco creo que tendrá historias interesantes que Bueno, no lo contarnos. sé, yo sopo unas cuantas. Así Las es he usado que mucho, pero nada, por poco más. vamos a ver todo eso. A ver, la compañía Palm fue fundada por Jeff Hawkins en 1992. Sabéis que nosotros siempre nos vamos muy atrás en todas estas cosas, con Hombre, lo a que lo tonto hace 20 años, ¿eh? Hace sí. Y Dice, ¡ay, más. puta, no atrás! No, hace 20. No, 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 pero es que nos vamos a ir más atrás. Lo digo por Más. eso, sí. Vamos a ver cómo llegó este hombre hasta aquí. Cuando se la apuntaban en el papel. Su papá y su mamá se conocieron. Sí. No, no va tan Cuando atrás. las peleas eran Casi, casi. papel de Porque apuntar. nació, vamos a decir que nació en Nueva York en 1957, con lo que casi, casi nos Pues ahí vamos estamos, ahí. sí. Ahora Juanse se debe estar tocando con tantas fechas. Sí. De hecho, esta me la puso él. Yo me la había saltado. Esta la puso él. Se licenció en ingeniería eléctrica, y trabajó en Intel y en Gree Systems. También pasó por la Universidad de California, donde intentó patentar un sistema de reconocimiento de escritura manual mediante trazos. Esto ya nos recuerda un poco al sistema de las De Palm, introducción de texto de las de palmas. cómo se Bueno, escribía con el lápiz. también era un poco especial escribir en las palmas, ¿eh? Las letras exactas no eran. No, bueno, había letras que probablemente coincidían si las hacías con un trazo natural, y entonces lo que había era que aprender cómo le gustaba una N a Palm para diferenciar una D, una B, una C, todas estas letras. Pero que yo lo comparo al cambio de la gente que tiene la BlackBerry que no quiere pasar al iOS o a un Android porque dice que no tiene Con el teclado. teclado. Y son 3 días. Y esto era igual. O sea, una vez que te acostumbrabas. Luego, de hecho, la gente que tenía Palm escribía y las letras las cambiaba. Había letras que se notaba que tenías una Palm porque las hacías distintas. A la hora de escribir en papel, A la hora de escribir en en papel, sí. Cuando ponías jolín. mayúsculas se te iba. Ya hacías mayúscula de Palm. Claro. Pues resulta que en la Universidad de California no le hicieron ni puto caso, porque allí no había ningún profesor que le convenciera esto de que un ordenador reconociera la escritura Es de que una eso persona. no vale para nada, imposible, no vale, no no, vale eso para nada, no no iba a vale valer para para nada. Entonces se volvió otra vez a Gree Systems, que era donde tenía su trabajo, y allí ya como vicepresidente de investigación en el año 89, desarrolló el que iba a ser el primer tablet de la historia, el GridPad. Así es que este No debería hombre. ser una tablilla y un soldador, ¿no? No. Era un equipo con procesador Intel y MS-DOS, o sea que no te lo pierdas. MS2. Pues sí, MS-DOS. Pues ya apuntaba a maneras este hombre, pero desde ahí, dentro de la misma compañía, intentó adaptar ese concepto a algo de mano, de bolsillo.
Y en la compañía Gris Systems tampoco les convencía eso de llevar... Es que eso de llevar en el bolsillo algo tecnológico no vale para nada. Yo creo que punto se llegó a obsesionar que decían que llevaba una madera del tamaño... No, eso lo hizo... Fue un poco después, sí. A la hora de sacar ese primer modelo. Exacto. Sí. Pues como que en esa empresa no interesaba esa idea, pero Tandy había comprado ya Gris Systems. Tandy decidió apoyarle en la fundación de una empresa nueva y dedicarse para que se dedicase a esa idea. Entonces, con eso... Tandy se dedicaba sobre todo era en ordenadores de empresa, ¿no? Ordenadores y también domésticos. Sí. También domésticos. Con ese impulso, entonces fundó Palm Computing en 1992. Y el primer trabajo de Palm como tal fue en el 93, participando en un proyecto que se llamaba Zoomer. Era un estándar de PDA en el que varios fabricantes sacaron su producto. Fabricantes como Casio, Tandy o Sharp llevaban un sistema operativo de GeoWorks y Palm fue el que desarrolló el software PIM, el gestor de contactos, de calendario y todas estas cosas para este dispositivo. Este dispositivo fue un fracaso comercial. A lo mejor era un poco pronto. Estaban las calculadoras, aquellas agenda, mega tochos. Claro, es que todo esto cuando empezó era un tocho. Yo recuerdo que tuve también entre medias de las Palm y los portátiles. Hubo una temporada que se puso de moda, como había como una especie de ordenador que no era un ordenador, que era llevaba el Windows C, se llamaba, que era una agenda, pero bueno, porque era casi un Windows, es una cosa muy extraña. Y que tenía un tamaño así considerable, y yo creo que me lo compré yo y 15 zumbaos más, porque no vale para nada. Es decir, era muy guay y podías casi hacer cosas, pero solo casi. Luego no podías hacer nada. Es que, claro, por aquella época la idea de poder llevar en el bolsillo algo que se pareciese a un ordenador, pues claro, era un sueño de muchos. Y entonces hubo muchos intentos de llegar a eso. Exacto. Y que la gente se picase con eso. Uy, voy a ver si puedo llevar ese ordenador en el bolsillo. Pero luego el resultado dejaba un poco que desear en muchas ocasiones. Pues como que este Zoomer no tuvo mucho éxito, Palm siguió trabajando en otros productos. Por un lado tenía el HotSync, que era un software de sincronización, también de agenda, para dispositivos de HP. Pero por infrarrojo. Lo que les gustaba tanto, sincronización por infrarrojo. Sí, y por puerto serie. Sí, porque era lo único que podías hacer para no hacerlo con cable. Era como, es que esto no necesita cable. Exacto. De hecho, yo he llegado a sincronizar datos con los infrarrojos de un teléfono GPRS con una Palm. No te quiero decir cómo era para bajar 3K aquello. Y yo lo he hecho. Por cojones. No, ya estaba allí, había que hacerlo. Claro, se podía. No, a mí con las Palm me pasó eso, o sea, por eso probablemente os puedo contar cosas, ¿no? Porque yo no he hecho ningún uso que no haya hecho prácticamente nadie, pero sí que he sido muy pesado. Con todos los dispositivos me gusta hacer un montón de cosas, ¿no? Y si se supone que pueden hacer algo, yo quiero hacerlo. Luego os contaré una anécdota de una cosa que me pasó con la Tungsten, que fue de las primeras que hubo en color. Y una historia que yo hice. Bueno, luego lo contamos cuando lleguemos allá, que te estamos cortando todo el rato. Muy bien, no, mejor. Pues aparte del HotSync, también comenzó con otro software que se llamó Graffiti. Este es el software que finalmente se introdujo en las Palm de verdad, los dispositivos de Palm, y que era, como comentábamos antes, para el reconocimiento de la escritura mediante trazos, con ese lapicito que se usaba ahí en la pantalla. Primeramente se instaló este Graffiti en dispositivos también de HP y en el Apple Newton. Ahí tenemos el lapicito. En el Apple Newton, aquella PDA de Apple que tampoco llegó bueno, sacaron muy dos lejos. Modelos del Apple Newton. ¿Sí? ¿Llegaron a sacar dos modelos? Sí, sí. Si no recuerdo mal. Pues aquí, con el Graffiti, se ganaron su primera demanda. Una demanda de Xerox. ¿Qué les gusta a las compañías demandar? Es que en América, es que en América. Encima con Xerox, pues, que ya todo el mundo le había copiado todo. Sí, ah, pobres. Pues aquí estamos. Estaban agobiados. Resulta que Xerox dijo que habían ofrecido pues una demostración en su laboratorio de Palo Alto, tal como en la historia de los... Desde entonces no dejaron entrar a nadie nunca. De más. Los entornos gráficos. Pues habían ofrecido una demostración a la gente de Palm de un sistema suyo que se llamaba Unistrokes de reconocimiento de escritura manual mediante trazos y que era prácticamente clavado al Graffiti este.
Ahí se desencadenaron una serie de demandas y finalmente acabó ganando Xerox. Acabó ganando Xerox. Pero bueno, es que los pan, pobres... Pan les habían dado, ¿eh? Los pobres... bueno, de momento estábamos solamente con software y en el año 95 Palm es adquirida por US Robotics. Aquí ya estamos hablando de algo importante. Lo que permite que en el año 96 lancen su primer dispositivo propio, el hardware incluido, propio completamente. Bajo la marca Palm, ¿no? Sí, bajo la marca Palm. ¿Nos cuentas, Chim, estos modelos? Pues creo que se me oye bien, ¿no? No sé si el técnico de sonido suplementario se oye bien, no se oye nada. Eso me da una sensación. ¿Ahora? ¿No? No estoy oyendo nada de nada. Ya, no tengo más que nada. ¿Y a mí sí? A mí sí, menos mal. Y a mí que no hace falta también se me oye. Vaya por Dios. Es que he visto ahí el de esto muy desocupado. Espérate. Pero ahora sí, un chasquido, ¿a que sí? Ahora sí me oye. Pues no toquemos. Vale, pues no lo toquemos. Es que ya un rato que digo, creo que no se está oyendo, pero bueno, estoy allí. Oh, ahora me ha tocado, joder. Y los cascos los llevas para aguantarte el pelo, es como a modo de diadema. No, es que se oye muy flojo, entonces... Vale, pero además, tú te encuentras a gusto con esto, llévalo, está bien. Porque ya estoy acostumbrado a estar allí con esto. De tu época como... de futbolista, de cuando bajabas del autocar. No, yo esto era cuando llevaba los cascos, sí, que llevaban radio. Tampoco vamos a extender esto los mucho. Que llevaban radio, aquellos era de rugby. Era una cosa para hacer una broma, ¿sabes? Sí. Pues yo lo quiero extender. Bueno, esto es tuyo, o sea, yo lo que sé es que me voy en un rato. Pero luego tú eres el que corta. Cuando llevamos una hora haces clas y dices hasta aquí. Claro, pero hoy no estoy allí. Ah, vale. Bueno. Hoy el cortar será con Amimán, que por cierto hoy está ahí colaborando, aunque no se le vea. Y nada, recapitulemos. Y vamos a los modelos. A los modelos. Palm lanza su serie Pilot, ¿no? Sí, sus primeros modelos. Que fue el Pilot 1000. El 1000 y el 5000. ¿Lo tuviste, Marco? Lo vi, pero no lo tuve. Casi. Tenía que eran 128K de memoria, ¿verdad? El Pylon 1000 sí, y el 5512K. Esto no te lo ibas a acabar nunca. Nunca. Pero nunca. En la vida, no había más. Palm OS 1.0, su primera versión de sistema operativo también. Y sincronización por puerto serio. Aquí esto tenía que tener sincronización sí o sí. Pero, sí, de hecho ahí estaba la clave para que la gente lo utilizase. Pero nada de puerto infrarrojo todavía, ¿eh? Que eso era muy moderno. Cosas interesantes. El primer prototipo antes de este Palm Pilot se llamó Palm Taxi, que no salió por ningún sitio. ¿Prototipo? No se oye. Hoy me ha tocado el micro malo, ¿verdad? Me has tocado. Y bueno, es que todos fallan igualmente. Ah, muy bien. ¿Ahora? Sí. Vale, perfecto. Y aquí sí viene la anécdota del trozo de madera en el bolsillo. Vale. A la hora de lanzar estos modelos, el señor Jeff Hawkins llevó durante una semana un trozo de madera en el bolsillo con la misma forma del dispositivo para ver qué iba a sentir la persona que lo comprase llevando eso. Pero hacía como que apuntaba y todo. Yo me lo imagino. A ver si le reconocía la escritura. Exacto. El madero. Y bueno, después de esto, en el año 97... 3Com compra US Robotics y Palm se convierte en una subsidiaria de 3Com. Y también en este año lanzan la siguiente generación de Palm Pilot, que serían el personal y profesional, básicamente con más memoria. 512 GB de RAM y 1 MB. Y ya con un sistema operativo un poco remozado, ¿no? Exacto, la versión 2.0 sistema operativo y retroiluminación. Esto es importante porque a la hora de trabajar con condiciones de luz precarias... Por las noches, que tenías que apuntar algo... Era como un poco complicado, como con la Game Boy. Exacto. Yo recuerdo que la primera con la que pasé tiempo no tenía retroiluminación, era eso, la típica verdecita que no veías nada. Y cuando empezaron a tener luz, aquello fue la leche. Que luego ya vino el color y luego más densidad de píxeles y ya nos vinimos arriba y aquello era ya... Ya, despiporre. La locura. Y esto es en 1997. Esto era en el 97, sí. O sea, de un año para otro. Y en el 98, con la siguiente generación de dispositivos, llega una nueva demanda, de Pilot Pen Corporation. ¿Os imagináis quiénes son Pilot Pen Corporation? Los de Rotrings, estos de... Los de los bolis. Los pilots. En serio. En serio.
¿Por qué la Palm 3 no se llama Palm Pilot y se llama Palm 3? Vale. Porque ganaron la demanda y no les dejaron seguir utilizando la palabra pilot. Se la cogen con pinzas, los americanos. Sí, sí, sí. ¿Qué demonios tendría que... ¿Qué tendría que ver? Porque llevaba un lápiz y eso... O sea, era un lápiz. Un pilot de toda la vida. Pues nada. Ah, bueno, y aquí tenemos otra demanda, pero al revés. Está ellos mismos de Palm contra Microsoft. Porque Microsoft ya estaba interesado en sacar sus PDAs y los querían llamar Palm PC. Pero como Palm ya lo utilizaban ellos, les demandaron y Microsoft cambió a Pocket PC. Exacto. De ahí viene lo de Pocket PC. Pero estupendo los Pocket PC, ¿eh? Yo tuve más de uno, por desgracia. Es decir... También eran un quiero y no puedo. Eran un tocho. Estos también se habían ido a Xerox. Estos eran los que sí que de verdad además eran completamente inútiles. Sí. Porque la Palm, como agenda, cumplía sus funciones además con mucha honra. Y ya no solo como agenda, sino que yo recuerdo cuando empezaron a aparecer los modelos en color. Yo creo que la primera que tuve en color fue una Handspring. Que me compré en Boston con la pantalla cuadradita, que de pronto ya era distinto, porque la zona de reconocimiento de escritura dejaba como de estar integrada dentro de toda la pantalla alargada, y tenía la pantalla cuadradita en color y la zona de reconocimiento de escritura abajo, y ya había jueguecitos, y ya había algún jueguecito majo además. Había un juego que de hecho yo todavía no entiendo cómo no ha aparecido por los sistemas operativos actuales. Ya sabes. Bueno, ya sabrá el que tenga la licencia. Que se llamaba Mars Needs Cows. Que era Marte necesita vacas. Sí. Y era el típico puzzle de tienes vacas, ovejas, lobos y gallinas. Tienes que moverlos para que vayan todos a una nave espacial. Pero no puedes juntar al lobo con la oveja ni a la oveja con él. Tenía un poco este rollo. Con unos gráficos graciosos y porque ya te digo, ya eran en color y ya eran majos. Y después ya cuando empezó a tener mayor densidad de píxeles... yo la primera vez en mi vida que vi Rayman lo jugué en esta PDA, en la Palm Tungsten T. El primer Rayman que yo jugué en toda mi vida, hace ya unos meses. Unos cuantos. Sí. Pues la aparición de videojuegos para estos dispositivos ya denota que el público al que iban dirigidos era muy amplio, o que era... La gente que lo compraba no era solamente ejecutivos que querían tener ahí su agenda. Bueno, ejecutivos que se aburrían en el aeropuerto. Exacto, es que yo creo que también el público de Palm... Mira, yo hubo un momento... No, yo voy soltando, si me adelanto, metalo, tú me lo dices. Dale, tú. Yo hubo un momento, yo utilizaba mucho las Palm. Yo las vi, me enamoré como de todo aparato que veo, aunque no me sirva luego para absolutamente nada, y la quise. Y entonces se me metió entre cuerno y cuerno y acabé teniendo una, que pues ya os digo, la 5000. De ahí pasé a una, no recuerdo exactamente ni el orden cronológico ni los modelos, pero tuve pues una V, una, bueno, y fui subiendo con todas ellas hasta tener la con la que más tiempo me he tirado, que me pasó algo similar a lo que me pasa con el iPhone ahora, que es con la que ya me encontraba a gusto y aunque salían cosas nuevas no las quería, que era la Tungsten T. Para mí fue el modelo brutal de Palm. Y con la Tungsten T ya estaba muy extendida. Yo ya empezaba a hacer reuniones y tal y me la encontraba mucho. Yo en aquel momento era director de ventas internacionales de Spanner. Y yo no creo que el público que tuviese una Palm fuese demasiado variado. Porque yo me la encontraba solo en este perfil de gente. Y lo que pasa es que sí que es cierto que al final, aunque la gente no lo admita y solo unos cuantos frikis demos la cara... Jugamos todos a todo. Todo el mundo tiene jueguecitos en el móvil. Se lo copiaban así. Exacto, ¿no? Y luego saltan las puntuaciones de los parlamentarios cuando no se dan cuenta en el Twitter, ¿no? O sea, que todos jugamos. Y es cuando empezaron a aparecer aplicaciones, como tú decías, de juegos para ver vídeo, que podías ver vídeo hasta 30 segundos o 5 minutos. Al principio fue muy complicado hacer correr vídeo en estas maquinitas. De hecho... Yo conseguí hacer correr vídeo porque estaba en contacto con un desarrollador de Estados Unidos al que le ayudaba a traducir las instrucciones de los juegos, a traducir juegos. Y, bueno, me pasó una serie de aplicaciones que ellos estaban intentando desarrollar con un codec para bajar el vídeo y convertirlo a PRC, que eran los archivos de Palm, los ejecutables de Palm y tal. Y yo acabé metiendo vídeo, no sé si fue en la Tungsten T o en la anterior incluso. Y justo en ese mismo momento yo ya quería una SD de más capacidad, las tarjetas SD. Esas tarjetas SD que nos compramos ahora hasta de 36 GB y valen 5 euros, yo pagué casi el equivalente a unos 200 euros por 516K. Hace... Pero era en el futuro. Sí, bueno, yo lo pagué hace, pues eso, no sé cuántos años, ¿no? Y
con una recién comprada Tungsten T que tenían un problema en el, en la, en el lector de tarjetas, y cuando las metías las freía. Y entonces yo metí aquella tarjeta que me había costado media vida, y cuando vi que la había frito por completo, no te puedes imaginar, entré en cólera, y yo creo que fui el primer troll en redes sociales de la historia, porque no existía ni Twitter ni nada de esto, y yo me dediqué a mandarles correos, no me contestaban en soporte, no me decían absolutamente nada, y bueno, me cabré un montón. Tanto es así que al final, cuando se dieron cuenta de mi historial de compras, porque como vas registrando los dispositivos... Me llamó el propio director general de Palm en España, que era el director para toda la península ibérica y tal, y me incluyeron en un programa VIP de Palm, con el cual me fueron regalando todos los modelos que salían. Estábamos Roberto Carlos, Elsa Pataki... Y un millón de amigos. No, éramos... Este cantaba. Ah, vale. Yo era Roberto Carlos, el del fútbol. Ah, vale. El pequeñito. Y bueno, pero lo curioso es que nos fuimos a Madrid a una comida todos, porque hicieron como la presentación oficial del grupo de los VIPs de Palm y no sé qué, ¿no? La tenía Jordi González, que fue el primero en sacar una PDA en televisión, que lo hacía por el acuerdo que tenía con Palm. Y la sacaba en la tele, en un programa que decía que era, creo, en aquel momento Moros y Cristianos, que era un debate por las noches. Y alucinaron todos, hasta el director general de Palm, porque yo tenía vídeo metido en la Palm. Y me decía, no puede ser. Y yo, sí, ya está. Y a los meses, estos desarrolladores que conocía sacaron la aplicación en la web. Había una web que se llamaba Hand and Go, puede ser, que vendía las aplicaciones. Palm Gear, había varias. Sí. Que yo le di durísimamente. Pues... Y te regalaron otra SD, espero, ¿no? También. Me regalaron una SD, me llevaron a Barcelona, me empezaron a arreglar todas las Palm hasta el extremo, y esto es completamente verídico, que me mandaron la última, que yo creo que hicieron, que ya fue una cagada, que no recuerdo ni el nombre, que era como un ladrillo. La hicieron con un giga. Palm Brick, mejor. Luego la buscaré y estará el nombre por ahí. Todos los amagos que sacaban con el sistema operativo Windows ya tenían GPS, ya tenían Bluetooth, y sin embargo Palm se quedó estancado. Infrarrojos de alta generación. Palm estaba con los infrarrojos, que te los podía poner infraverdes si tú querías, pero no le daba la gana de salir de ahí. Y yo creo que fue el fin de las Palm, que no ganar la conectividad. De hecho, después se dieron cuenta y acabaron haciéndolas con teléfono, ¿no? Que eran las Treo, cuando aparecieron los teléfonos. Claro. Exacto. Claro, sí. Pero ahí perdieron un juego de 2-3 años, durante el cual sus dispositivos eran un ladrillo, pero un auténtico ladrillo, frente a los Windows C, que no funcionaban, pero aparentemente eran mucho más atractivos. Claro. Y tenías GPS y no te llevaba a ningún sitio, pero dejabas a todo el mundo flipado en el coche. No os preocupéis, que yo os digo. No, olvídate, no ibas, pero... Te pegabas la quedada. Tú ya podías haberlo buscado y todo. Exacto. Pues todo eso que cuentas... A ver, es que ahora veremos que aquí hubo mucho lío. Se disgregó la empresa, digamos. Se partió y ahora lo vemos. Tiene una historia de partir la empresa bastante... Sí. Porque la han hecho mil veces. Exacto. Y luego se vuelven a juntar. Y luego se vuelven otra vez a separar con el huevos otra vez al final. O sea, ha sido alucinante. Entonces, es que eso no puede acabar nunca bien. Entonces, algo pasaba ahí. Entonces, resulta que en junio del año 98, después de sacar la Palm 3, los fundadores de Palm... deciden que el camino por el que les estaba llevando 3Com no les gustaba. Y se marcharon fundando una nueva empresa que se llamaba Handspring, donde iban a desarrollar sus propios dispositivos. Pero se aseguraron de llevarse una licencia del sistema operativo Palm OS para esos dispositivos. Por fueron si acaso. El primer... Claro, es que ya lo tenían todo ganado con eso, solamente claro. Había que fabricarlo. Y fueron el primer licenciatario de ese sistema operativo. Luego, en marzo de 2000, Palm se independiza de 3Com y en enero de 2002 se separa lo que es la parte de software del sistema operativo Palm OS del hardware, creándose Palm Source, que se encargarían del Palm OS. Y en 2003 cambia el nombre de Palm a Palm One y se encargan solamente del hardware y se vuelven a unir con Handspring. Ya empiezan las cosas raras. En 2000 otra vez no se te oye, me dicen. Vale, yo creo que básicamente lo que no tenías que hacer es estar aquí, Chim. Yo creo que me está saboteando. Sí. Se me oye, ¿no? Pero a ver ahora, sí, perfecto. Si mi sitio está allí, detrás de las cámaras, pues ya está.
Esta empresa Palm, que se juntó con Hans Spring, en el año 2006 llega al Palm Treo 700W, que es el que comentabas antes, el primer dispositivo de Palm con Windows Mobile. Se ve que ellos veían que ahí es donde estaba el futuro. No sé si va a ser mucho futuro, pero... Quedó muy raro. Yo creo que el final de Palm fue un poco, y me salgo completamente del tema, como lo que hablamos los frikis a diario de qué cojones le pasa a Nintendo. O sea, es de esto que dices, ¿qué están haciendo, tío? No dan una, sacan cosas que no valen para nada, la 3DS 2D. Enhorabuena a los premiados. Bueno, no, dice, a ver si no vamos a tener, ¿sabes?, que hacer 3D. No hay nadie dentro de esa central que diga, oye, meteros esta mierda por allí y a la calle todos los que hayan producido esto y sacado otra cosa. A mí son estas cosas que desde fuera las ves tan claras que yo no entiendo cómo desde dentro de la empresa se llegan a quedar tan ciegos. Y aquí les pasó similar. Sacaron un montón de dispositivos, se cambiaron el sistema operativo, que aquello fue además como un, porque era el lado oscuro y el lado, ¿sabes? Era Star Wars. Y de pronto tener una Palm con Windows era como, perdona, ¿qué es eso? ¿Sabes? ¿Me habéis instalado el Windows 7 en el MacBook Air? Pero bueno, era un pecado y así les fue. Pues luego, incluso en el año 2009, llegaron a desarrollar el Palm Web OS, este sistema operativo basado en Linux. Por sus huevos. Que cuidado, que cuando empezaron a aparecer los primeros vídeos en YouTube y tal, aquello era una pasada. Yo me acuerdo que cuando empecé a verlo dije, perdona, o sea... El sistema de tarjetas que ahora mismo, por ejemplo, ha implantado Apple en el iOS 7 para eliminar las aplicaciones, cómo se pasaban los gestos, prácticamente todo el teléfono, todo el borde del teléfono era táctil y reconocía gestos. Tú podías coger la carcasa del teléfono y según donde tocaba, si era lo que hacías con el dedo, te respondía al sistema operativo. O sea, el sistema operativo y el aparato, cuando salieron, eran una pasada. Yo no sé qué les pasó, que lo presentaron y tardaron año y medio... prácticamente en sacar el primer teléfono con aquel sistema. Bueno, entre es que tanto... tampoco ni siquiera había kits de desarrollo, por ejemplo. No había third parties para hacer aplicaciones, entonces... Claro, algo falla, ¿no? Cada vez que estos pegan un paso, que luego no son capaces de pegar el siguiente, ¿no? Entonces, enseñaron aquel sistema operativo, que fue alucinante. Yo recuerdo que tuve durante meses guardado en favoritos una serie de vídeos donde se veía cómo funcionaba el huevos y yo estaba flipado y decía, yo quiero este teléfono. Y no salía en la vida. Y entre tanto, pues apareció Android, se hizo popular el iPhone y ya cuando querías tocar un huevos no valía para nada porque además, como tú bien dices, el resto tenían cientos de aplicaciones. Esto ha pasado muchísimas veces con la tecnología, aquí lo hemos contado muchas veces, con muchas empresas, que no siempre es cuestión de tecnología y de saber desarrollar, sino que hay que tener una estrategia y una planificación y un saber ver el mercado. Y tiene que haber un aviso comercial, ¿no? Lo hablamos muchas veces con la pelea Android-iOS, ¿no? Sí, está muy bien la filosofía, está muy bien lo que desarrollas, pero tienes que... también tener algo que se sostiene en el tiempo, ¿no? Y que da beneficios, porque si no la gente no querrá desarrollar y bueno, etcétera. Claro, tienes que dar un motivo para que la gente se meta en ese dispositivo. No solamente el que lo compre, sino el que va a desarrollar. Si no hay aplicaciones, no hay quien compre el dispositivo tampoco. Exacto. Es complicado, pero... Y bueno, respecto a estas historias con el programa VIP de Palm y tal, ¿tienes ahí algo...? Bueno, básicamente, que creo que os lo iba a contar y luego no os lo conté, me he liado con que hacían ladrillos, que yo creo que debe ser la primera vez que ocurre esto en la historia de los programas VIP. Les pedí que me dejasen de enviar las Palm, porque no las usaba y me daba pena. ¿Sabes? Entonces, y yo recuerdo que se llamaba Jordi Marca, el director comercial, que todavía anda por ahí, hace poquito me lo encontré por LinkedIn, y les mandé un correo a Jordi y le dije, tío, no me enviéis más basura. ¿Sabes? Como, es tontería que hagáis venir al DSU con la piedra esta, porque luego no sé qué hacer con ella en casa y es que no la voy a usar. Y ya todos los papeles los tengo pillados. Esto me ha pasado dos veces en mi vida. Me ha pasado con Palm y me ha pasado hace muy poquito con Iberia, que están empeñados en hacerme la pelota y mandarme puntos y mandar cosas y no vuelo con Iberia, ¿no? Es como si en Ryanair ahora mismo quisiese meter los aviones. Tendría que ser entre cuatro personas mucho más grandes que yo. ¿Sabes? Entonces, y en serio, pues fue una de las anécdotas más, yo creo, más singulares, fue que me empezaron a mandar dispositivos, toqué con muchas ganas y con mucho cariño, lo que os digo, el primer Treo este, el primer híbrido entre teléfono y Palm, porque sí que me gustaba. Pero es que enseguida cualquier otro Pocket PC hacía probablemente no lo mismo ni tan bien, pero más cosas
peor que eran más bonitas, porque esto a veces es así de triste, ¿no? O sea, hombre, con el Windows Mobile ese tampoco no acertaron demasiado. No acertaron para nada, por eso te digo, es decir, yo probablemente los consumidores desechamos un sistema operativo que era mejor por otro que era peor, pero que venía con más fuegos de artificio. Mm. ¿Sabes? Y lo admito, yo fui una de ellos. O sea, al principio los Pocket PC te hacían cosas que eran más chulas. O sea, yo recuerdo el tema del GPS, cuando incorporaron GPS, a mí me, vamos, yo en cuanto salió la primera a la venta, que era un HP que no te cabían en el bolsillo trasero del pantalón, tenía una oficina en el Mirai y salió a la venta el día 1 y el día 3 tenía el de Segur dejándome la caja, ¿sabes? O sea, porque lo quería. Era como que qué chulo, no, luego no valía para nada. Valían una pasta los mapas, estaban completamente desactualizados, eran incorrectos. El margen de error en el GPS, ahora mismo los GPS no se lo cuentan con GPS, tienen el giroscopio, tienen tres o cuatro métodos de saber si apunta para un sitio donde estás, y entonces la localización es perfecta, pero en estos primeros PDAs el GPS era una risa, el margen de error debía ser de 50 metros, ¿sabes? O sea, entonces no valía prácticamente para nada, pero era llamativo. Y entonces aquello se quedó apagado, ¿no? Y además es que perdieron la utilidad, es decir, intentando perseguir la estela de lo que hacía Windows, de hacer algo llamativo, hacían cada vez más grande y más vistoso el aparato, seguía siendo lo mismo, pero no era tan útil, porque en este tamaño resultaba útil, pero es que la última Palm que sacaron era un trasto así, y pesaba. Bueno, que eran las Zip, que eran las más compactas o algo así, ¿no era Zip o algo así? Yo creo que las más pequeñas, las más útiles que existieron, que de hecho después Palm se dio cuenta y reeditó. Esto es una especie de reedición de las primeras que sacaron con pantalla en color, que era la Z o la Palm Z22, exacto, esta era la Z, sacaron la 20, la 22, que además intentaron popularizarlas un montón y las vendían en un blister de plástico y valían dos duros, ¿no? Y este movimiento, si lo hubiesen hecho probablemente 2 años antes, se hubiesen ahorrado un disgusto, porque las hubiesen vendido. Uh-huh. Porque yo hay una cosa que echo de menos y que además es un debate recurrente en Twitter. Si ahora mismo se le ocurre a alguien escribir en Twitter cómo echo de menos el sistema de agenda y de recordatorios y demás de Palm, va a obtener 70 respuestas. La gente le dice, sí, yo también, sí, no me digas por qué. Pero yo todavía no encuentro el sistema de gestión de calendarios, el programa de gestión de calendarios para un Android o para un iPhone que me guste como me gustaba el de Palm. Bueno, quizás porque te habituaste a utilizarlo de esa manera y ahora cualquier otro es muy probable. Se hace diferente. Es muy probable, pero recuerdo que era muy útil, en la introducción de datos era súper rápida, el tema de escribir con la mano cuando te acostumbrabas al final se hacía súper súper útil, era muy fluido y es eso, era pequeño, era del tamaño de un móvil, era un dispositivo que era asumible dentro de un bolsillo, de una chaqueta. Pero es que el sistema de calendario en estos dispositivos tenía que ser bueno por narices, porque cuando nacieron era punto fuerte, claro. Realmente servían para eso. Ahora mismo los dispositivos móviles, su punto importante no es la agenda y el calendario. Ahora de un dispositivo móvil lo importante es la lavadora. cualquier cosa. Cualquier cosa menos. Que fría bien los huevos, que planche las corbatas, todo esto. Lo que decimos ahora, que los teléfonos ahora son de todo menos teléfonos. Exacto. Entonces, creo que, por ejemplo, el iPhone hasta ahora no tenía la opción de, cuando te saltaba una alarma, darle a posponer. Y creo que con el iOS 7 se lo han añadido, ¿puede ser? La tenías antes también, pero sí que es cierto que creo que a partir del 6. Hay cosas absurdas. Hay en todos estos sistemas operativos siempre hay cosas que dices, no me puedo creer que no haga esto. O sea, ¿por qué? Pero bueno. Y es cierto que a Palm le pasaba eso, que tú cogías el dispositivo y la gestión de agenda, de contactos, de calendario... Era fantástica, o sea, es que no tenía un solo hueco, ¿sabes? No había algo que dijeses, no me gusta cómo hace no sé qué. Todo lo hacía bien. Entonces yo creo que esa era la magia, ¿no? El resto no, pero como agenda, que yo recuerdo que esto fue un debate que tuve con Gerardo, con Gersiete, un día en un Mallorca, en Xarxa, en una Mallorca, cuando hablábamos de la utilidad del iPad. Para mí, el iPad hoy es lo que fue la Palm en su día. Y yo era el debate que tenía con Gerardo. El día que consigan que mi percepción de iPad sea tener una agenda, yo lo utilizaré. Pues, o sea, es que yo tuve el primero, de hecho me lo trajo Gerardo de Estados Unidos, que él estaba en Miami, y el primero, que ahora lo utiliza mi hija, lo tiene lleno de juegos y dibujos y tal, era enorme. Volvemos a lo de antes. A la gente le encantaba porque como fuego artificial era la leche. Tú sacabas aquello en una fiesta y eras el rey, tardabas 3 minutos en ligar. Pero, coño, no era útil.
¿sabes? Es decir, era un tocho, es pesado, es grande. Más para estar en casa que no llevártelo. Exacto, todo el día. Exacto, ¿no? Tenerlo en el sofá y si quieres tener el capricho más caro de hace 4 o 5 años prácticamente, ¿no? Que había en aquel momento para navegar por internet, que te valía cualquier... Pues perfecto. Uh-huh. Pero no era útil para llevarlo por la calle, porque por aquel peso y por aquel tamaño ya tenías un MacBook Air que era un ordenador. Entonces, uh-huh. ¿por qué voy a comprar un aparato que no hace ni un 20% de lo que hace el otro? ¿Sabes? Y sin embargo ahora con las 7 pulgadas han conseguido pues eso, ser similares al tamaño de un librito, de una agenda, ¿no? Y ser más útiles. Y yo creo que eso, lo que os digo, la magia de esto era que hacían lo que tenían que hacer de una forma correctísima, sin dar problemas, no se colgaban, yo no recuerdo prácticamente ver cuelgues en estas máquinas, ver bueno, historias tampoco extrañas. No tenían tanta parafernalia como para colgarse, ¿no? Bueno, pero había mucho pirateo y había mucho, podías instalar de todo, había mucha guarrería, ¿no? Sí, había... sí. Ese es un dato importante. Sí. ¿Y cómo conseguías todos estos programas? Mira, yo no sé de qué forma me... Siendo miembro VIP de Palm. Bueno, espérate, esto me ha pasado con Nintendo también, o sea... Yo les enseñaba cómo hacer las cosas aquí, cómo piratear o cómo se podía conseguir tal aparatito que hacía tal cosa, ¿no? Y esto me pasó con Nintendo cuando compré la primera Game Boy Micro, uh-huh. y se me ocurrió pensar, como la sacarán en Europa dentro de poco, voy a llamar a la central a ver si ya hay cargadores, porque yo me la traje de Japón y tenía que cargarla con un transformador, aquello era la muerte. Uh-huh. Y cuando llamé a la central, que me pasaron con el sistema de postventa, sí. para vender pues eso, periféricos y demás, no sabían que pero la micro, pero usted se refiere a la SP, ¿no? No, la micro, la pequeñita, la que... pero eso va a salir, pero no, pero... Yo la tengo. No, hombre, no, me hizo gracia, me dice, ¿su hijo lo que tendrá? Y dije, mira, no la tiene mi hijo, la tengo yo, ¿sabes? Y te voy a dar un dato, la tengo ya pirateada, cuando quieras, si eso te mando un par de... Y se quedaron como alucinados y de hecho les mandé fotos. De cómo era el flashcard, el cartucho que había conseguido para meter las SSDs, porque no lo habían visto, ¿no? Y con Palm me pasó lo mismo. Yo no sé por qué me empecé a escribir con gente que desarrollaba. A mí me interesó un montón, me gustó un montón, buscaba muchas aplicaciones. Yo soy muy friki de las aplicaciones. A mí cuando un aparato me engancha por el sistema operativo, en principio, por lo visual, luego lo que quiero es que tenga muchas aplicaciones, que es la pelea que hablamos siempre, uh-huh. Android versus iPhone, ¿no? Me enganchan las aplicaciones de iPhone, del iOS. Si no, probablemente tendría un Android, pero encuentro que he hecho faltar un montón de aplicaciones. Entonces, buscaba un montón de aplicaciones y juegos, y tenía un juego y luego ya quería otro, y quería buscar, y quería usar. Entonces, antiguamente, estos juegos no había, como hay ahora, el sistema de tienda donde te descargas. Entonces, cada uno vendía sus juegos. Tú desarrollabas y tenías una web y le pagabas por PayPal y te descargabas el archivo y te lo instalabas tú. O bien en la SD o bien directamente en la RAM, ¿no? Y entonces empecé a entrar en contacto con gente a la que, o por comprarles de forma recurrente, que detectan de pronto que eres un cliente importante. Pues yo os digo, había dos webs básicamente donde yo compraba todo. Y después muchas veces a desarrolladores directamente. Y en estas dos webs yo me escribía con ellos casi cada semana, porque era rara la semana que no compraba 2, 3, 4, 5. Venga, que este seguro que lo compré, envíale el mail. Sí, exacto, era en este plan, y de hecho me mandaban versiones beta para que las probase. Oye, tenemos esta aplicación y tal, ¿la quieres probar? Y nos ayudas a traducirla y te regalamos 5 copias y no sé qué y tal. Y entonces empecé a entrar en este rollo, ¿no? Y luego había un foro que se llamaba, yo creo que era todo Pocket PC o todo Palm, o piensa en Palm. Es que había 3 o 4, pero había uno sobre todo que era muy fuerte en el tema del hackeo. Y entonces tú allí entrabas y de pronto, pues yo qué sé, pues eso, el Rayman, que era, porque ahora las aplicaciones son baratas y nos quejamos de los precios, pero cuando salió este aparatito, tú comprarte un Rayman a lo mejor valía 20 euros, ¿no? Eran una pasta. Precio de consola. ¿Cómo? Exacto, eran los precios prácticamente de consola, eran algo más baratos porque era una descarga, pero yo no he comprado ninguna aplicación por debajo de los 8, 9, 7, 10 euros, ninguna. Y he comprado mucha mierda, y aplicaciones que las instalas y dices, esto no vale para nada, te la comes. Y entonces empezaba a haber foros ya de gente que de pronto pues salió un programa que parcheaba. Tú te podías bajar las versiones de demostración de aquellos programas desde la web del desarrollador y las parcheabas y bueno, y entonces estaba pirateada. Y por ahí yo creo que empecé a entrar en contacto con un montón de gente, tanto del lado oscuro como del no oscuro, y les di tanta caña por eso.
Pues yo tuve tanto el modelo Palm Pilot como el Palm 5, pero no fui usuario de verdad, simplemente que como informático y tal me ¿Te gustó gustó? trastear con aquello, ver qué tal iba. Y entonces no compré programas, pero sí que es verdad que encontré páginas donde poderlos descargar, pues toda la vida, los programas pirateados y que estaban parcheados Exacto. y tal, y se podían instalar sin ningún problema. Y la verdad es que sí que había mucho software. Yo es que por eso creo, volviendo a lo que hablábamos antes del tipo de comprador de estos aparatos, yo no creo que fuese un aparato para todo el mundo. Porque de hecho a mí me resultaba muy útil porque yo era una persona que estaba en movilidad todo el día. Tú lo sabes, yo en aquella época llegaba a coger en un solo día 4 o 5 aviones. O sea, entonces yo, para mí era vital tener una agenda a la que poder acceder en todo momento. De hecho, hasta que tuve la Palm, yo era de los de ir, que parecía el cura del pueblo con la Biblia, yo era de los de ir con la agenda en la mano. Y llevaba apuntado a quién veía a las 12, a la 1, tal, con qué, de qué, no sé. Y claro, cuando llegó esto, pues a este tipo de personas nos dio la vida. Porque yo me tiraba todo el día ¿Y no había algún apuntando. momento que se te borrara los datos y perdiera la agenda? No me pasó No. nunca. De hecho, lo estaba tratando de recordar antes. Yo creo que desde que tuve Palm, nunca más he vuelto a introducir un teléfono de forma manual en un dispositivo. Es decir, más allá de que te conozco hoy, apunto tu número y lo guardo. Nunca más he tenido que hacer aquello de voy a apuntar los 100 teléfonos que voy a cambiar de esas. Nunca, nunca lo he tenido que volver a hacer porque hablabais antes del hot sync este, del programa de Sí. sincronización. Este programa primero se sincronizaba con una base de datos propia, después se empezó a sincronizar con Outlook. Y el Outlook, a partir de ahí, yo salté de estos teléfonos. Los Pocket PC no me gustaron, cero. Tuve tres o cuatro que inmediatamente vendía, porque los tenía una semana y me disgustaba muchísimo y acababa vendiéndolos. Y pasé directamente a los Nokia smartphones, aquellos No los primeros. Navigator, ¿no? Tuve el más tocho de ellos, el gris, el que tenía la antena que se levantaba y todo. De Navigator. estos tuve los tres primeros. Porque, bueno, en aquel momento coincidió que yo Podías hacía. navegar por internet. No, que hacía una inconsciencia total y absoluta. Y era que yo en aquel momento era director general de Spanair en Portugal. Spanair no tenía una sede en Portugal, sino que era una especie de delegación montada de una forma un tanto extraña. Con lo cual, en el momento en el que nos dimos de alta los teléfonos, no teníamos una empresa a la cual dar de alta en nombre de los teléfonos. Y digo que yo hice una estupidez porque ahora mismo no lo haría ni loco. Pero yo llegaba a tener a mi nombre, porque los daba a mi nombre, luego pagaba la compañía, pero yo los daba de alta a mi nombre, todos los teléfonos de Spanair, con líneas punto a punto, con teléfonos móviles, bueno, y móviles hemos llegado a tener veintitantos, con facturas en Vodafone, os hablo de hace muchos años, de 4 y 5.000 euros mensuales. ¿Cuál es la ventaja de que estuviesen a mi nombre? En Vodafone me hacían la pelota que no lo podéis imaginar. De hecho, 3 o 4 años después de trabajar en Spanair y de vivir en Lisboa, me pagaron un viaje para ir a ver el Rock in Rio en Lisboa, invitado a hotel y de todo, ¿no? Entonces, yo disfrutaba de todos los dispositivos que sacaba Vodafone en exclusiva en la tienda de puntos. Me pasaba lo mismo que en la época de Palm. Me llamaba siempre alguno de los comerciales de Vodafone y me decía, oye, que tenemos el Navigator, no sé qué. ¿Te apetece? ¿Te damos uno? No. Pues Claro. claro. Pues claro, idiota. Entonces a los 2 minutos aparecía por la puerta con él, ¿no? Y los he tenido todos. Todos. Y bueno, lo que decía, salté de esto a los Nokia, al primer Nokia que hubo con Symbian, que era uno que se abría así como un poco hacia abajo, que era medio curvada la espalda, que fue el primero que tenía cámara, una cámara VGA deleznable. Parecía una Game Boy cámara, pero con color. Y esto también sincronizaba con Outlook, con lo cual nunca llegué a meter los datos en un Nokia porque pasaron automáticamente tras los años de las Palm al Outlook, del Outlook al Nokia y del Nokia a los primeros teléfonos Android que tuve, al HTC Hero, aquel famoso que tuve, y después a los iPhones. O sea que yo creo que nunca he tenido que volver a copiar los datos desde entonces, desde hace todos estos ¿Y años. estos los tienes con batería? ¿Se pueden ver? Este concretamente no, porque hoy he visto a ver si se encendía Sí, les enseñamos un segundo, voy a aumentarla. y no tiene batería y tenía que buscar. Este se cargaba en una base enorme y tal, la tengo por ahí en una caja. La máquina sí que la tengo a mano porque de vez en cuando la acaricio y digo, es mía y tal. Pero no tengo el Cradle, aquel famoso que era enorme. Entonces no lo he cargado. Pero este, que ya es de los últimos que sacaron, que se carga por USB, no se verá, pero por el USB Sí. estándar, este sí. Este se enciende, Este sí que está no sé encendido. si se Ahora nos ve. acerca. Si se puede ver Bueno, ya por lo ahí. tenemos aquí. Está encendido y bueno,
lo que os digo, lo compré un poco, lo recuperé por nostalgia y como verás lo único que le he instalado son tonterías. O sea, no, de hecho el jueguecito este que os digo de las vacas, que está muy bonito. ¿Se ve por ahí? Bueno, eso, y aquí había que mover a los animalillos para que fuesen de un lado a otro, y al final, cuando los llevas al cuadrado del centro, no sé lo que tengo que hacer ahora, no me acuerdo, pero cuando los llevas al cuadrado del centro desaparecen, se van hacia arriba porque se los llevan los marcianos. Si te vas a la pantalla principal, es donde te muestra todas las aplicaciones juntas. Y ahora... una cosa que me llama la atención, si veis esta pantalla principal con todos los iconos de las aplicaciones, decidme qué diferencia veis entre esta pantalla, la de un Android cualquiera, la de un iPhone cualquiera, es que son iguales. Son idénticas. Es que mirad el tiempo que ha pasado y... Claro, mira, el calendario, al principio el calendario se mostraba así, tú podías verlo. En esta vista, que es la vista semanal, no sé si se ve o se ve solo un cuadrado blanco por la luz. Se ve. Y si querías ver la vista mensual, pues bueno, era aquí. Algo similar, pero era el típico calendario de toda la vida. Y empezaron a aparecer lo que se llamaban los launchers, o sea, los programas para hacer ya como pantallas de inicio, donde desde las cuales podías lanzar los programas y demás. Incluso apareció uno que te permitía poner un ticker aquí debajo por el que corrían las noticias. Entonces, si tenías conexión a internet, cuidado, porque era a través de GPRS, entonces cargabas y leías capaz de leer la noticia de ayer con aquel ticker como si fuese la última hora, ¿sabes? Pero bueno, pero es que era impresionante, era muy chulo. Y entonces estos launchers le dieron este aspecto a la pantalla de inicio del ¿nos lo acercas por ahí? La pantalla de inicio del... de a esos, ahí está. Le dieron este aspecto a la pantalla de inicio de la Palm. Que si os fijáis también, pues es como son las pantallas de inicio o de espera ahora prácticamente de cualquier... así. De cualquier móvil, ¿no? De cualquier... Sí, sí, con las próximas citas que vas a tener. Tres chorradas. Ahí. Vale. Y de hecho había una que me acuerdo que fue la primera, se llamaba Cinema Display o algo así, porque era la primera en la que tú podías decir qué aplicaciones querías tener en la vista diaria y demás. Pero efectivamente, o sea, la forma en la que se muestran, vamos a salir, aquí, es pues como veis, como cualquier móvil de ahora. No se va hacia los lados, sino que se va de arriba a abajo. No sé si voy a saber hacerlo. Se ve por ahí. Para mover las aplicaciones, en lugar de ir hacia los lados, se va arriba abajo. Y ya está, pero vamos, que están las aplicaciones en una cuadrilla y fuera. O sea, no tiene mucho más. Uh-huh. En cuanto a aplicaciones, hay un juego también muy famoso que es el Bejeweled. Seguro que habréis oído hablar de él. Este, ¿sí? Que son como unos diamantitos que hay que coger de 3 en 3, de 4 en 4. La primera vez que apareció, o que al menos yo lo vi, yo juraría de hecho que se desarrolló para esto, fue en este sistema operativo. Aquí lo tenéis. Voy a echar esto aquí, que si no me echan la bronca. ¿Así? ¿Ah, ahora? Vale. Es que está todo muy cómodo, Chimo, ¿sabes? Coño, si yo no lo estoy viendo a Antonio, digo, Antonio, que no lo veo, no lo estoy viendo. Ahora sí, ¿así? Ya está. Bueno, pues eso, este era este jueguecito. Y luego había algunas que eran las, como las imprescindibles, ¿no? Que eran, había un grupo de aplicaciones que se llamaban Splash, que eran Splash Wallet, que era para tener allí tus gastos, el Splash Picture, que era para tener galerías de fotografías, Splash Shopper, que hacía una lista de la compra. Estas, por ejemplo, es el Splash Shopper. Ahí. Esa es el Splash Shopper. Te podías hacer pues la típica lista de la compra. O sea, ahora mismo, si le cambiamos el aspecto, esto podría entrar en cualquier teléfono móvil de hoy día, ¿no? En cualquier smartphone. Claro, la gran diferencia es internet.
Exacto, o sea, esto no tenía, esto tenía a través de infrarrojos, que estaba el puerto por aquí, conectividad. Tú tenías, yo me acuerdo que tenía los Nokia aquellos que se pusieron tan de moda, que yo creo que fue de los Nokia que más se vendió. Aquel chiquitillo que era un, como muy pequeñito, que era con la carcasa medio azul, medio negra, con la pantalla medio en color, y que tenían infrarrojos por primera vez. Y entonces yo me acuerdo que, bueno, recuerdo un día aquí en Palma que me quedé tirado en el aeropuerto, estuve no sé cuántas horas y tuve el teléfono puesto así contra la palma, así, 30 minutos y me bajé la versión del Mundo, que fue lo primero que te podías descargar. Primero eran todo noticias internacionales y de los primeros que hicieron una versión descargable para estos dispositivos fue el Mundo, el periódico El Mundo. Y te la podías descargar, que evidentemente no te cargabas nada, eran titulares, el típico extracto de la noticia. A los meses incorporaban una pequeña fotografía, un pequeño JPG de la noticia, pero bueno, te podías tirar fácil 30 minutos para descargarte la portada del día. O sea, que yo era el parto de la burra. Pues aquí tenemos a alguien nuevo. Tenemos a Néstor. Sí, bueno, ¿qué tal? Bien, yo ya no soy demasiado nuevo, pero bien, bien, sí. ¿Has tenido tú alguna vez alguna PDA, alguna Palm? No, Palm no, pero ya que hablábamos antes de Windows CE, he tenido la oportunidad de trastear con algún dispositivo a nivel profesional y la verdad es que puedo decir que era un concepto muy diferente a este, porque por lo que estoy viendo, que yo nunca había visto funcionando una Palm, tengo que decirlo, es un sistema operativo pensado para dispositivo móvil. Está muy bien pensado. En cambio, un Windows CE era como un Windows, una portabilidad extraña. Un Windows en pequeñito. Tenías extraño, tu barra de tareas, el menú inicio. Exacto. No sé, se veía un poco ortopédico, un poco raro, la verdad. Esto lo veo bastante mejor pensado. Vendría a ser como los smartphones de hace 10 años. Exacto. A esto lo único que le faltaba era tener una tarjetita SIM dentro. Y wifi y ya está. Que cuando lo quisieron hacer, vuelvo a contaros, con el tema del treo, pues ya llegaron tarde. Porque ya los teléfonos ya estaban donde estaban y ya ellos ya no pintaban nada, ¿no? Sí. Que fue una pena, porque si esto en su día hubiese conseguido conectividad, yo creo que otro gallo hubiese cantado, por lo menos a esta empresa, vaya. Marce, ¿tenemos algo en redes sociales? ¿No tenemos nada hoy? ¿Cómo andamos? Hoy la gente está un poco vaga para escribir. Sí, ¿eh? No sé si nos queréis hacer alguna pregunta desde el chat. Si hay alguna pregunta que queréis hacerle... Bueno, con Animal se la podéis hacer si queréis. Pero a Marco sobre Palm... Yo estoy aquí de serie ya. Aquí creo que nos están preguntando algo. Aunque no lo oímos... Espera un segundo que lo oiga toda la gente. La pregunta era cuánto duraba la batería y si era de ion litio o de hidruro cadmio. Pues mira, si era de hidruro cadmio o nitrínico, te lo diría, pero no lo sé, me lo tendría que inventar y queda feo, ¿verdad? Pero esto seguro. Tú digo uno al azar. Yo lo que sé es que, por ejemplo, cuando apareció la tungsten se notó un montón. Es decir, las que eran monocromo, aquellas que hablábamos del principio, las 5000, la V o la 5 y todas estas, te duraban una semana sin ningún problema. O sea, yo me iba de viaje con aquello porque pensad que era una pantalla de... son una matriz, o sea, no consumía nada. No sé exactamente lo que duraba, pero yo no recuerdo tener el estrés de tener que cargarla. La tungsten ya sí. La tungsten, si no cogías la sana costumbre de dejarla enganchada por la noche, que yo la dejaba por dos cosas. Uro, que el de sonido te va a cortar los huevos, ¿eh? Ya está. Vale. Yo la dejaba enganchada por dos cosas. Un segundo. Ya me lo he cargado. Ahora. Ahora sí. Ya no toco más. ¿Me voy a poner las manos aquí atrás? Bueno, yo tenía la sana costumbre, decía, de engancharla por las noches. ¿Por qué? Porque esto hablábamos de que lo que fallaba en estos dispositivos era la falta de conectividad o la escasa conectividad a través del GPRS vía infrarrojos versus la muerte de la burra. Con lo cual, si tú lo enganchabas de noche, a través del cable de sincronización con el ordenador, salía por el internet del ordenador y entonces...
la aplicación que se llamaba AvantGo, que se descargaba aquellas revistas a las que tú te habías suscrito, el periódico o lo que tú quisieses leer, y normalmente solía ser un paquete de unos 60, 80, 90 megas, no solía pasar de los 80, 90, lo descargaba el ordenador, en la conexión que era evidentemente mucho más rápida, y el ordenador se lo tiraba al dispositivo, con lo cual era viable. Te podías hacer una sincronización de 80 megas en 20 minutos. Tampoco tardabas menos, ¿eh? Pero era inviable hacerlo vía teléfono. Entonces, por las noches yo, con la tungsten, que ya era en color, volviendo al tema de la batería, yo la dejaba siempre toda la noche enganchada. Porque sí que es cierto que probablemente, a lo mejor, si no la enganchaba esa noche, aguantaba un día más, pero lo mismo no llegaba ya a la última hora de la tarde. O sea, cuidado, porque, bueno, yo supongo que es el problema de toda la vida. Pantalla. En cuanto tú metes una pantalla que está retroiluminada, que tira de color, que tira de recursos gráficos claro, y que hace trabajar a la máquina, pues pide de comer. Y por ahí. Para mí, si a algún nostálgico le apetece hacer el tonto... A mí hay una cosa que me da mucha rabia, por cierto. Yo he querido intentar, pues yo soy así de friki, de extraño, yo he querido intentar volver a utilizar esta. Y no consigo un software de sincronización que funcione en los sistemas operativos actuales. Ya me dio mucha cosa tener que instalar un Windows 98 para bajarme las fotos de la Game Boy Camera en un ordenador en su día. Y no lo voy a hacer ya para esto tampoco, ¿no? Ya seré demasiado friki, pero... En el que estoy casi seguro que te funcionaría es en Linux. Igual sería muy traumático. Debería intentarlo. Estaría por decirte que no, porque tengo un Ubuntu en casa. Uh-huh. y no... yo juraría que hace menos de un año que traté de por todas trabajarla. Un Ubuntu no, un Linux de verdad, un Debian o algo así, ¿no? Gracias. Ahí sí que no, con eso sí que va a ser complicado. ¿Tenemos algo, Marce? La pregunta de Antonio, una consulta rápida a la socorrida Wikipedia. He visto que, por ejemplo, el modelo Treo 650 lleva una batería de litio-ion de 1800 miliamperios, que le da 5 horas de hablar y 300 horas de standby. 300 horas. Claro, es que esa es otra. Cuando se le añadió el teléfono, claro, todo lo que hablases por teléfono que chupaba, claro, de batería. Claro. No sé, yo básicamente creo que desde que tengo uso de razón de utilizar algo similar a un smartphone, los cargo todas las noches. Me voy a la cama y se queda enchufado. O sea, lo hago desde que tengo, pues ya os digo, los primeros Nokias, el N95, aquellos N70, aquellos que ya salieron, que ya tenían algunas posibilidades, yo los cargo, uh-huh, cada noche. Y con las Palm, yo recuerdo el salto drástico, o sea, con las primeras no necesitabas cargarla cada 2x3, pero cuando apareció la Tungsten, ya aquello ya tenías que estar al loro, porque si no te quedabas sin batería. Pues bueno, ¿algo más que añadir? Que las echo de menos. Que las echo. que me da cosita, porque yo soy un nostálgico, soy un loco de los aparatitos que en su día me encantaron, como ya sabéis que me pasa con las Game Boys, y algo similar a las Game Boys me pasa con esto. La diferencia es que la Game Boy la puedo seguir utilizando. De hecho, os lo comentaba antes, la niña venía jugando a la Game & Watch al parachute. Pero esto no, o sea, esto deja de ser útil en el momento en el que no puedo sincronizarlo, ¿no? Con, claro, lo cual, pues bueno, lo tengo ahí por fetichismo, pero no lo puedo usar. Yo te gano. Esta mañana mis dos niños estaban peleándose porque los dos a la vez querían jugar al Vampire Killer del MSX. Muy bien. Bueno, yo te diré que aquí esta que está sentada hoy, la secretaria, que está harta de mirarnos ya, la pobre, ya nos vamos a ir en breve, ¿vale? Juega a la Super Nintendo en la Wii. Bueno, no sabemos cómo algo está ahí. Son juegos de homebrew, ¿verdad? No hay nada pirata, pero juega la Super Nintendo también. Pues sí, como podéis ver, aquí somos todos un poco amantes del pasado. Y nada, esperamos que os haya gustado esta historia de Palm. Y nos vemos el próximo mes. Hasta otra. Adiós.